Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, bienvenidos una vez más al canal secundario y bienvenidos una vez más a estos capítulos que hago yo sobre métodos de estudio. Perdonad porque el canal últimamente estamos teniendo altibajos, Prieto se está encargando mucho del canal y es que ahora mismo con el trabajo no puedo acudir a todo, entonces ahora puedo hacer estos capítulos que tantísimo me gustan. Decir que la ayuda por Skype ahora mismo no va a poder ser. Básicamente por el trabajo no puedo atender, hace muchísimo tiempo que no me conecto a Skype, pero bueno, intentaré conectarme algún fin de semana que otro. Y bueno, los vídeos que estoy haciendo ahora de métodos de estudio los hago también pues eso, para poder ayudaros, aunque yo no pueda ayudaros en el sentido de en Skype estar todo el día encima de vosotros. Sabéis que me podéis seguir enviando mensajes privados por si queréis que os haga un horario con el método de estudio para vacaciones, si hay alguien que le vaya a quedar alguna en septiembre, espero que no. Y siempre me podéis enviar por mensaje privado, por los comentarios, preguntas que yo encantada voy a contestar cuando tenga tiempo libre. Hoy nos toca un capítulo en el cual, cómo estudiar en vacaciones. Sabéis que, bueno, ya queda muy poquito para estudiar en vacaciones ya, ya queda muy poquito para acabar esto. Estos 9 meses de curso que habéis tenido tan duros. Para algunos es el paso de cuarto de la ESO a bachillerato, para otros es el paso de bachillerato a la universidad. Algo que ya hablaremos en otro capítulo y que tenéis que poneros mucho las pilas porque bachillerato, los cambios de la ESO a bachillerato y los cambios de bachillerato a la universidad son muy bruscos, ya os aviso. Así que hay que ir preparados. Bueno, para la gente que le vaya a quedar alguna asignatura para septiembre, una, dos, tres, incluso hay gente que le va a quedar el curso entero, gente que no se ha esforzado para nada, porque gente que le queda todo el curso es o bien que es que no le interesa, o es que no se ha esforzado para nada, o bien que ha tenido algún problema y no ha podido encargarse del curso. Por eso hoy os voy a enseñar, os voy a explicar brevemente cómo se puede estudiar en vacaciones. En vacaciones tenemos 3 meses, tenemos desde junio, mitades de junio, más o menos creo que se acaba el 21 de junio, hasta el 8 de septiembre, que es cuando, bueno, en este caso el 1 de septiembre, que es cuando normalmente empiezan los exámenes de septiembre de recuperación. Tenemos 3 meses por delante. Tenemos 3 meses, bueno, 2 meses y medio, en el cual podremos estudiar todo lo que queramos sin necesidad de perder el tiempo que tenemos de vacaciones. Tampoco hay que exagerar y estar todo el día metido aquí en un escritorio estudiando y no disfrutar de las vacaciones. Eso tampoco es. Realmente os digo que no sirve para nada. Así que podremos hacernos el horario. Ya sabéis que estoy disponible para hacer el horario quien quiera. Me mandéis un mensaje privado y yo ya me conecto y hablo con vosotros y hacemos el horario. Pero ya sabéis, si lo queréis hacer vosotros mismos en casa, es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es apuntaros en un papel las asignaturas que os han quedado. Ya sea una, ya sean dos, sean tres, sean todas. Te las apuntas en un papel. Cuando las tengas ya todas apuntadas, tienes que ver. En el caso de una, vamos a intentar hacer, de normal suelen ser 3 horas al día, cuando son muchas asignaturas. En este caso vamos a utilizar hora y media por día para estudiar la asignatura y vamos a, ¿cómo decirlo? No vamos a hacer uno por la mañana, otro por la tarde, otro por la... No, vamos a intentar hacerlo todo al mismo tiempo para crear una situación, ¿cómo decir? Una rutina, ¿vale? No hacerlo salteado porque te puede trastocar. Si, por ejemplo, tú quieres invertir las tardes para tus ratos libres, para poder disfrutar de esas vacaciones, sin ningún problema pones por las mañanas a primera hora o de las 11 a las 12 y media o de las 10 a las 11 y media estudiar. ¿Por qué estudiar por la mañana? Mucho mejor, la mente está fresca, hemos descansado las horas correspondientes después de dormir, desayunamos, aporte de energía para nuestro cerebro y nos ponemos a estudiar. Aumenta la concentración y ya vamos niquelaos. Hora y media es una asignatura. Cuando ya tenemos más de una asignatura, empezaremos a utilizar a hora, o sea, una hora por cada asignatura. Cuando tenemos una asignatura no hay problema porque no hace falta hacerse ninguna cuadrícula. En el caso de una asignatura tú vas poniéndola a la hora que tú quieras, eliges una hora y la colocas. En el caso de haber dos o más asignaturas sí que tendremos que hacer lo siguiente. Nos apuntaremos en un papel todas las asignaturas que nos queden pendientes. Y
haremos alguna tachuela, haremos alguna raya, algo que nos indique las que aportan mayor dificultad y aquellas que nos aportan menor dificultad. Una vez tengamos ese recuadro hecho, empezaremos primero a poner en el horario la asignatura que tenga una dificultad media o una dificultad muy alta. Si tenemos dos, una será más sencilla y la otra será más difícil. Dentro de que las dos sean difíciles, una será más sencilla que la otra. Entonces pondremos primero la sencilla y por último pondremos la más difícil. Cuando tengamos tres, ya es más fácil poder colocarlas, porque te haces lo mismo. En este caso yo lo suelo utilizar con colores. El color verde es lo utilizo para cuando las asignaturas son muy sencillas. El color amarillo es para las asignaturas que comprenden algún tipo de concentración, y las rojas son las que son para mí muy difíciles. Entonces, en primer lugar pondremos las de color amarillo en nuestro horario, después seguiremos con las de color rojo y finalmente las de color verde. ¿Por qué? Porque así podríamos hacer esto. ¿Veis? Aquí empezaríamos con las de color amarillo, después con las de color rojo y después con las de color verde. ¿Por qué? Porque esta es la actividad cerebral. Empezaremos calentando con las de color amarillo. Cuando estemos en las de color rojo, el cerebro ya estará muy, muy, muy concentrado y ya irá engrasado, como digo yo. Y después bajamos la costeleta, le damos como un regalo, un premio a nuestro cerebro, utilizando las asignaturas que nos comporten menor esfuerzo mental. Con todo esto nos hacemos un horario. Como máximo podéis hacer 3 horas al día. 3 horas al día, porque si no, nos vamos a agobiar de tal manera que al final, al primer mes o a la primera semana, os vais a aborrecer. Ya sabéis, no hay que esforzarse demasiado, es decir, hay que esforzarse, es como un castigo. Los exámenes finales de septiembre son como un castigo para aquella gente que nos ha esforzado durante todo el año. Entonces, sí que es verdad que dentro de ese castigo vamos a tener un poquito de disfrute. 3 horas al día como mucho para estudiar. En caso de una asignatura utilizaremos 1 hora y media. En caso de 2 asignaturas, 2 horas, es decir, hora por cada asignatura. Y en caso de 3 o más, utilizaremos también 1 hora por cada asignatura y tendremos que hacer en total 3 horas al día. ¿Cómo? Si tengo 5 asignaturas, ¿cómo voy a utilizar las 5 asignaturas el mismo día? No, lo único que tendréis que hacer será turnar. ¿Vale? Por eso os digo que para el número de asignaturas que tengáis mayor, contactéis conmigo por mensaje privado y yo sin ningún problema os pasaré el horario. Hecho ya. Solamente me tenéis que dar las asignaturas pendientes que tenéis y yo os hago el horario sin ningún tipo de problema. Así que nada, chicos, ya sabéis cómo estudiar en verano sin tener un esfuerzo mayor que el que os tocaría hacer. 3 horitas al día, 1 hora y media al día, como vosotros queráis, y también podéis disfrutar de la piscina y de vuestros amigos. Así que nada, chicos, espero que os haya interesado este vídeo. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo.